Noticias de Estados Unidos de América. Mis patriotas, Chris Christie desafía a Trump y lo llama perdedor tres veces en cumbre conservadora. Amigos, el exgobernador de Nueva Jersey y candidato presidencial republicano Chris Christie lanzó un duro ataque contra el expresidente Donald Trump en una cumbre de conservadores sociales en Washington, D.C., el sábado, provocando abucheos y aplausos de la audiencia. Christie, quien anunció su candidatura para 2024 hace tres semanas, acusó a Trump de haber defraudado al país y de no asumir la responsabilidad de sus errores, fallas y acciones. También lo criticó por divulgar documentos secretos y de inteligencia de la Casa Blanca y por insistir falsamente en que ganó las elecciones de 2020. «Es un perdedor tres veces», dijo Christie, refiriéndose a las dos veces que Trump fue acusado por la Cámara de Representantes y a su derrota electoral ante Joe Biden. «No necesitamos que nuestro partido vaya a una cuarta derrota porque Joe Biden, en mi opinión, es un presidente terrible, y no podemos permitirnos tenerlo de 82 a 86 años en la Casa Blanca o incluso peor, hacer que Kamala Harris asuma la presidencia. Eso es lo que está en juego aquí». Christie dijo que se postula para presidente porque tiene el carácter y el liderazgo que se necesitan para enfrentar los desafíos del país. «La gente entiende que la gente necesita asumir la responsabilidad de lo que hace. Y mi mensaje para la gente de Faith and Freedom, que también tuvo una buena reacción, pero por supuesto, esperaba los abucheos, es que esa es predominantemente una multitud de Trump, pero necesitan escuchar la verdad sobre eso. Ya saben, el carácter es el elemento más importante de un presidente de los Estados Unidos, porque no pueden saber lo que va a pasar con cada problema que llega al escritorio del presidente». Christie afirmó que ya ocupaba el tercer lugar en New Hampshire, solo cuatro puntos por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dice que ha estado en la carrera por más tiempo y se supone que es el coprincipal. Dijo que confía en sus posibilidades de ganar la nominación republicana y derrotar a Biden o Harris en las elecciones generales. La conferencia Fe y Libertad reunió a varios candidatos presidenciales republicanos y líderes conservadores durante el fin de semana. Trump también habló en el evento el domingo por la noche, repitiendo sus afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral y atacando a Biden por su gestión de la pandemia, la economía y la política exterior. Y tú dime, ¿qué opinas? Y mejor regálame un Viva Trump Presidente 2024. Muchas gracias y Dios los bendiga.